Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Electoral. Avanzamos conociendo las propuestas políticas que los distintos espacios presentan rumbo al 7 de mayo. En esta ocasión será el turno para los consejos deliberantes. Y dentro de una amplia gama de propuestas, porque son 5 las propuestas que la Costa Riojana tendrá el próximo 7 de mayo, 5 estamentos se presentan como consejo deliberante. 3 están acompañados por su respectivo candidato a intendente y vice. Y 2, llamadas listas cortas, no llevan el intendente y el vice. La gente podrá optar sin ninguna duda con 11 personas en cada una de esas composiciones. Hoy nos vamos a abocar a conocer cuál es el pensamiento a través de una de las personas postulantes, en este caso una mujer, que forma parte, está dentro de la lista de Juntos por el Cambio, cuyo candidato a intendente es el señor Cacho Salón, Juan Carlos Salón, y su candidato a vice es de la localidad de Pinchas, de apellido Cabrera. Es un joven militante de la Unión Cívica Radical. En el lugar número 2 de esa boleta está Patricia Olivera, una mujer que todos conocemos en la costa, dedicada a la actividad turística, a la parte comercial, a la atención del turismo. Sin ninguna duda, por allí pasará el tema con el cual hoy nos vamos a enfocar, situación que ya en otros tiempos hemos hablado. Bienvenida a Enfoque Electoral, Patricia Olivera. Hola Sergio, buenos días. Bien. Patricia, de hecho que el tema turístico es el área que domina exclusivamente, participando en distintas agrupaciones y, bueno, grupos de trabajo con relación al turismo, ¿no? Sí. Y la política tampoco le es ajena, porque ya viene de alguna manera insertada en el mundo político, ¿no? Desde hace varios años trabajando. Y en algunas ocasiones, no es la primera vez, que también como candidata. Como candidata. Sí, siempre como relleno, digamos, en otras oportunidades, y hoy por hoy me animé a dar un pasito más adelante, porque desde afuera uno como que ve que no puede hacer mucho, aportar mucho para el turismo, o muchas veces en este caso no nos escuchan. Entonces, estando un poquito más cerca, estando dentro del Consejo Deliberante, ¿cuál es la idea? Poder presentar más proyectos. Bien. Patricia, ¿qué necesitamos? Si bien lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pretende que por allí, o dice desde allí hay que promover herramientas? Porque sí, básicamente, sin ninguna duda, lo que uno necesita son herramientas que se puedan ejecutar y que sirvan para el turismo. Solo que se ejecuten los proyectos ya estaría bueno, porque sinceramente siempre se presentan, yo en mi caso he presentado varios y siempre han quedado en la nada. En primer lugar, lo que yo siempre hice muchísimo hincapié era de que en el sector nuestro pusieran una persona idónea, cosa de que nos pudieran acompañar como corresponde. Alguien que tenga conocimiento de turismo no iba a saber acompañar como corresponde. Nunca sucedió, o sea, nunca tuvimos hasta el día de la fecha un director de turismo que sea un licenciado en turismo, o al menos que sea alguien del palo que nosotros digamos, bueno, ahora sí estamos en condiciones de empezar a trabajar juntos. Bien, y en un momento, acá en este mismo medio, con usted como protagonista, con otros compañeros del área, se habló también, cuando ¿se acuerda cuando se insertó el tema del asesor? Claro. Que había generado un entusiasmo. Sí, estábamos reentusiasmados. Ustedes nos hicieron saber a nosotros que estaban contentos. Sí, bueno. Y después todo se vino abajo. Todo se vino abajo, todo cae por su propio peso. Con Ariel no pudimos hacer nada, pero absolutamente nada. Tuvimos una reunión muy linda, muy rica, con Gustavo, con Facundo, con Juan Herrera. Tuvimos una reunión hermosa en el Automóvil Club, donde estábamos todos contentos con una buena convocatoria, pero no llegamos a nada. Bien, Patricia, con relación a esos proyectos, ¿por qué no se avanzó?
Y debe ser porque ustedes tuvieron diálogo con Ariel, ¿no? Tuvimos diálogo con Ariel. ¿Y qué pasó? Y bueno, y pasó de que no sé cuál es el problema cuando se llega al municipio, o sea, de ahí no pasamos. Al cargo. Al cargo. Se llega al cargo y todo cae. No sabemos. Yo lo llamé personalmente a Ariel para preguntarle y sinceramente no sabe qué contestarnos. Bien. ¿Qué se puede hacer, entiende usted, desde ese Consejo Deliberante, desde esa banca que pretende ocupar, por supuesto, se puso a consideración de la gente? Y la idea es presentar los proyectos y que se lleven a cabo, o sea, mínimo de que tener el consenso de la mayoría de que nos apoyen, porque en realidad uno no está trabajando para bien propio, estamos trabajando en función al turismo para todo el departamento, para los productores, para los que tenemos casas de regionales, para las hosterías, para las cabañas, para todo, si se quiere, para un sector privado que está totalmente abandonado, Sergio. ¿Cuántas personas, si uno tiene que hablar de los que están vinculados en la misma situación, Patricia? Y de creo, aquel que atiende el turismo, sí. Porque ustedes tienen un grupo de esa gente. Tenemos un grupo donde te podría hablar de 60, 70 privados más o menos que estamos relacionados al turismo. Porque cuando digo privados, también estoy hablando de la señora que nos hace el dulce para que nosotros los vendamos, a los feriantes, aquellos feriantes también son privados, que van a exponer sus artesanías, sus productos. Somos un montón, somos muchos. Y yo ya lo tiré este número, ya lo dije en una oportunidad, porque sinceramente somos varios y todos tenemos la misma sensación de no acompañamiento, de abandono. ¿Y qué hay que hacer en primera instancia? O sea, a ver, algo que por supuesto va a quedar, ya sea con su intendente, con el que llevan ustedes, que de hecho va a ser lo ideal para ustedes por el hecho de que comparten la lista y saben que con él se podría ejecutar todo, ¿no? Pero de pronto llegan los concejales, no llega el intendente, y entonces que quede el registro de decir, a ver, nosotros necesitamos tal cosa, ¿qué básicamente hay que tener, en qué hay que disponer? Nosotros, a través de este medio, en más de una ocasión hemos citado algo, dijimos claramente, y lo voy a repetir muchas veces, en muchos años, tendría claramente que decir desde 1983 a esta parte, es decir, con todos los años de la democracia, yo veo que en la costa riojana no se dio un primer paso con alguna tarea que quede. Claro. Cada gobierno viene, medianamente puede llegar a impulsar algo, pero se va el gobierno y se mueren las ideas, viene otro y arranca otro proceso. Por eso hoy, si uno quita todos los proyectos turísticos que son de índole privado, no nos queda nada. Lo único que nos queda es la Rosadita, que es privado, que hoy se toma, digamos, como gobierno, y el Museo de Menem, y paremos de contar. Y bueno, mirá, Sergio, yo te puedo hablar desde la fecha que más o menos estoy yo, y la mayoría de los privados que estamos en el grupo este, de los más, yo siempre decimos los más viejos, te puedo hablar de 20 años para atrás, que es de donde desde que yo arranqué en el departamento con el regionales. Sí. Siempre pertenezco a Caritura, a una cámara de turismo, donde siempre estamos pregonando por las mismas cuestiones. Dejar por lo menos, miradores. Tenemos dos miradores en Huaco, de Huaco para acá, ya cuando comienza nuestro departamento, que nunca logramos que esos miradores, que son un sueño para el turista, se lleven a cabo. Bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros queremos hacer. Después tenemos un proyecto muy bonito, si se quiere, para Niyaco, para usarse en lo que es el embalse. El embalse se podría hacer tremendo, no te diría un parque de la ciudad, pero se podría hacer un tremendo lugar para que el turista esté, pase el día con sus quinchitos para tomar mate, con un montón de actividades deportivas, porque no te olvides que también los otros días, por ejemplo, se hizo una carrera divina donde vino mucha gente, y esa gente es turista. Claro. O sea, somos corredores, pero también somos turistas cuando vamos a otro lado. Y consumimos, y gastamos, y queremos ir a tomar mate a un lugar bonito, y queremos sacarnos la mejor foto del lugar. Bueno, eso también queremos hacerlo. Lugares bellos, embellecerlo mucho más, y que realmente esté predispuesto para el turista. Bien. Las primeras acciones, sin ninguna duda, tienen que, me parece a mí, Patricia, y usted recién hacía hincapié, el tema de las reuniones. Uh-huh. Creo que
La mejor manera de empezar algo bueno es consensuar. Y siempre quisimos consensuar. Hemos pedido ir de la mano con el municipio, siempre, los privados, porque te estoy hablando de los privados, ¿eh? No sí. Del cargo que yo pueda llegar a tener o no. Siempre pedimos ir de la mano, trabajar en conjunto. A Facundo le propusimos muchas veces trabajar en conjunto. Es como que los privados somos mala palabra para el municipio. Siempre lo vimos así, siempre fue así y siempre se nos hizo sentir así. Nunca sentimos un acompañamiento. Yo lo dije en esa reunión, propuse de que por favor nos acompañen o por lo menos se lleguen a los emprendimientos. ¿Vos podés creer, Sergio, que todos los directores de turismo que hayan pasado, ninguno conoce todos los emprendimientos? No lo conocen, no saben a qué se dedican, no saben cómo se llaman, de dónde son. Y bueno, no se llega al privado. El privado no pertenece al municipio, pero sí pertenecemos al departamento y sí somos los que recibimos al turista, porque somos donde el turista para, ya sea un restaurante, una cabaña o un regional, el turista va a ese lugar, somos los anfitriones, somos los privados, a quien le guste, a quien no le guste, es así. Bien. Son un termómetro importante de la situación en cuanto al turismo se refiere en nuestro departamento, son sí. Conocedores de eso. Ahora, como trabajadores vinculados al turismo, ¿ven que en otros lados esto sí funciona? Sí, Sergio. O sea, ¿no funciona acá o no funciona acá en ningún otro lugar? No funciona acá precisamente porque no se invierte y porque no se apoya y no se acompaña. Yo estuve en San Rafael hace 2 meses, me traje montones de fotos de mínimas cartelería, detallecitos, carteles, indicaciones, cesto de residuos. No tenemos en todo el departamento lugares para que el turista tire su bolsita de basura. Sanitarios, es lo que yo siempre vengo reclamando. Vos de mi boca vas a escuchar sanitarios, cesto de basura, recolección de la basura en ciertos lugares, porque no podemos estar denunciando por estados que por favor saquen la basura que el turista me dijo o el turista se quejó del basural que hay en la entrada. Por ejemplo, vi un cartel muy lindo en Mendoza que decía, con relación a las montañas que nosotros tenemos, que la única huella que dejes sea tu pisada. Me encantó. O sea que la única huella, no un papel, una bolsa, un residuo, no. Si vos tenés el recipiente para tirar la basura, el turista va y lo va a tirar. O sea, en casa se bajan con las bolsas, ¿dónde puedo tirar esto? O sea, es vergonzoso, Sergio, no tenemos, desde la avenida principal, vi que Rosa en la bodega puso unos recipientes para que la gente deposite su basura. No tenemos recipientes y ya hoy por hoy tenemos que tener 3 recipientes, para que de paso se vaya haciendo el reciclado. O sea, no podemos tener un solo tacho donde se tire todo. Tenemos que poner los 3 recipientes como hay en otras provincias, pero vos lo ves en todas las provincias. Bien. Usted puso un ejemplo, Patricia, con relación a Mendoza. Sí. Y bueno, que es otro tema que yo siempre estoy remarcando. O sea, no podemos ponernos a inventar, sino que uno debe copiar. Que no está mal. Sí, no está mal. ¿Para qué vamos a perder el tiempo que nosotros ya perdieron? Es decir, yo siempre digo, hay que arrancar de lo que hace Córdoba. Claro. De ahí para arriba. Sí, para arriba. Hay que arrancar de cómo modificó San Luis y de ahí para arriba. Si te deslumbras, te vas a las juntas acá a Catamarca, Sergio, que yo los invito a los funcionarios, que si algún día queda cerquita, algún día se hace un tiempito, pueden visitar, pasando el rodeo, está las juntas. Es un ejemplo de lugar turístico, un sector turístico. Te morís y está acá a 200 kilómetros y no podemos copiar ni siquiera eso. O sea, yo por ahí digo, no viajan los funcionarios, no ven. O sea, no son turistas, yo supongo que sí, que todos los funcionarios en algún momento son turistas. Vos has sido turista, vos vas a Córdoba, sos turista. Entonces, yo siempre me pongo del lado del turista, siempre me voy a poner de ese lado. Y sinceramente, me da pena. No tenemos qué brindarle, qué ofrecerle y cómo contenerlo. Por lo tanto, tenemos un turismo de paso. O sea, porque no tenemos cómo contenerlo, cómo dejarlo que se quede 4 o 5 días. En el caso de los emprendimientos que son privados, todos ustedes, los trabajadores privados, ¿tuvieron ayuda? ¿Necesitan ayuda? ¿Les gustaría recibir ayuda? Digo por todos los tiempos, Patricia, por una condición de que, bueno, también me gustaría enfocar en la idea de que ya las quejas se han marcado, estamos hablando de esta gestión, pero casualmente o consecuencia de algo, no sé, en definitiva, quien hoy está gobernando con estas deficiencias que usted está planteando, que uno claramente está hablando, entonces tampoco va a continuar del 10 de diciembre en adelante. Claro. Y el periodo que viene es esa etapa, del 10 de diciembre en adelante.
¿Y qué esperanzas ve si uno tiene que decir, a ver, candidatos a intendente son tres? De los tres, uno va a tener que dirigir. Y uno va a tener que dirigir. Uno va a tener que estar. Y uno entonces, se va a tener que poner la mochila de turismo. ¿Y ahí qué esperanza le genera esta situación? Y yo tengo siempre, cada vez que tenemos un nuevo intendente o un nuevo, sí, un nuevo encargado de nuestro departamento, porque hoy por hoy tenemos un encargado del departamento, no tenemos el intendente que nosotros votamos. Sí. Entonces, cada vez que hay alguien en la función, soñamos con que, te estoy hablando del sector privado, soñamos con que haga algo por el turismo. Siempre estamos a ver qué van a hacer para el turismo. Bueno, nada, quedamos siempre con las manos vacías. Para el que venga, bueno, sí, obviamente, soñamos con que nos apoyen y nos acompañen, ir de la mano juntos, sea quien sea el que llegue. Sí, exactamente. Una esa. Me hiciste otra pregunta. Sí, hablaba primero desde ahí, sí. Y después, bueno, también quería, es más, quería sí. extenderlo, porque también está el contexto nacional. Claro. Es decir, entiendo que de pronto la participación suya en esto tiene que ver con tener la referencia, porque se la reconoce como una trabajadora del turismo, pero también la herramienta que de pronto uno necesitaría vincularse directamente con Nación, si es que le toca que su partido gobierne el país, ¿o no es así? Sería divino. Sería un combo perfecto. Bueno, sí, la idea es esa, o sea, cuando nunca llega nada para los privados, nunca llega nada, ni folletería, ni un cartel, ni una indicación, o sea, quizás plata nadie pide, nosotros los privados ninguno nunca pidió plata, voy a hablar por todos porque es así, porque hemos tenido reuniones privadas y nunca dijimos, ah, porque a nosotros no nos ayudaron, porque no nos pagaron la luz, porque esto, porque el otro. No queremos eso, si para eso somos privados y podemos subestar, o sea, nuestros gastos los podemos apalear. El tema es lo otro, lo que necesitamos nosotros, el acompañamiento desde la información, desde estar en un buen cartel, desde estar en una publicidad, desde... Sí, ojalá el acompañamiento sea así como vos lo planteás y sería genial para que el sector realmente crezca. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que siempre se usó la palabra turismo en cada campaña política. O sea, siempre fue como el vamos a hacer el Carlos Paz, la bandera del turismo, pero nunca, o sea, se la usó como una pantalla, pero nunca se le dio importancia a esa palabra, nunca se la desarrolló como tal. Bien. Dentro de ese grupo de gente vinculada al turismo, ¿hay algunos que reciben algún tipo de asistencia? ¿Queda alguien afuera dentro de ese grupo que de pronto esté recibiendo asistencia porque, bueno, porque tengo amistad? Llamémosle de todos. Desconozco, Sergio, sinceramente, pero en esa reunión que hicimos en el Automóvil Club sí se notó quién recibía asistencia y quién no. Porque fueron los que tuvieron en una discusión medianamente, que siempre las discusiones son constructivas, ¿no es cierto? Nunca hay una discusión para terminar en malos términos. Sí. En esas discusiones que se genera, vos sabés quién apoya al municipio y quién no, entonces ahí te das cuenta quién está recibiendo ayuda. Y nos dimos cuenta porque se fueron del grupo y porque no opinaron nunca más nada, entonces vos decís, bueno, están cómodos donde están recibiendo muy buena ayuda. Bien, un dato importante que sería para todos nosotros. ¿Qué cantidad de fuentes de trabajo se pueden generar con un proceso, con una maquinaria turística en marcha con el respaldo necesario? ¿Vos tenés idea cuánta fruta se pierde en nuestro departamento? Yo el otro día en una reunión que tuvimos nosotros, los que estamos en esta campaña ahora de Juntos por el Cambio, dije de que qué bueno sería poner un secadero de fruta en nuestro departamento, Sergio. Se pierden kilos y kilos de higo, se pierden kilos de membrillo. O sea, la gente ya no tiene ganas, no está motivado. O sea, yo compro mis higos y mis pasas de uva, las compro en Fiambalá, Catamarca. Porque aquí no hay nadie quien te haga un higo seco, que te venda por cantidad, por mucha cantidad. Nosotros si tuviésemos, claro que se puede generar muchas fuentes de trabajo. Vos poniendo una fábrica de hacer dulce y una secadora de fruta, trabajaría muchísima gente. Porque todo el mundo en su patio tiene una higuera, una planta de durazno, una planta de membrillo. Entonces, se pierde cantidades de cosas. Bien, bien. ¿Qué perspectiva, cómo ve la postulación ante el comentario de la gente? O sea, ¿qué es lo que la gente le va diciendo en estos encuentros? Ya hablemos en plena campaña, no hablemos sí. de la conformación de la lista, nada de eso, sino ya en este proceso.
qué es lo que la gente desea, anhela, y que seguramente ustedes esperan que eso se traduzca en voto, en apoyo. ¿A nivel nacional? Y empecemos a nivel departamental. A nivel departamental. Y bueno, si yo te tengo que decir la verdad, con los vecinos que hemos estado hablando y con los vecinos que la gente ya se cansó, la gente ya está cansada, la gente está cansada de que los jóvenes no tengan una contención. También vamos a ir también más, vamos a alejarnos del turismo para meternos en otro sector. Los jóvenes no tienen contención, Sergio, ni deportiva, ni con ningún tipo de actividad laboral, ni, o sea, no podemos seguir teniendo los jóvenes con planes. O sea, es un desperdicio. Tenemos un montón de jóvenes que podríamos estar haciendo un montón de cosas con ellos productivas para que ellos se entusiasmen y puedan generar una fuente de trabajo el día de mañana. Bien, bien. ¿Y qué otro tema ve mal, digamos, que de pronto habría que cambiar? Porque ya dijimos recién, el gobierno que hoy está en el municipio no va a continuar. Hablo la persona, mejor dicho, no por el espacio político, la persona. Entonces, el que llega, ¿qué cosas debería cambiar? Además de lo que ya señaló, turismo, está hablando de empleo, pero ¿cómo lo cambiamos a eso? ¿Cómo se cambia, cómo se reemplaza ese plan y qué va a proponer como iniciativa desde su banca? Y desde la banca mía, por ejemplo, usar todo lo que tenemos en nuestro departamento, bueno, yo ya te lo dije recién, o sea, poniendo una buena secadero de fruta, por ejemplo, sería una fuente de trabajo también. Tendríamos ahí una fuente de trabajo. Después podríamos darle más actividades a los chicos en lo que sea estudio también. O sea, no tenemos proyecto, o sea, no tenemos cursos para que los chicos hagan electricidad, para que hagan cursos de cuestiones para que los chicos tengan el día de mañana una fuente de trabajo, para que ellos puedan tener una matrícula, para que no tienen cómo llegar, cómo acceder, no tenemos el transporte para que los chicos se vayan a estudiar a La Rioja, por ejemplo. Uy, hay un montón de cosas para hablar, Sergio, si se quiere. Yo me vine a hablar de turismo. Bien, perfecto. Patricia, imaginemos que está sentada, que ha ganado el lugar, que tiene la banca asegurada a partir del 10 de diciembre. ¿Qué tipo de concejal sería usted? La que levanta la mano, a ver, hay que imaginar los dos escenarios. Una con su intendente, por lo tanto sería oficialismo. La que levanta la mano por todo lo que diga mi intendente, o también de pronto le reclamo a mi intendente. No, yo soy muy justa, Sergio. Yo voy a levantar la mano si el otro concejal o alguien propone cosas contundentes y positivas para el departamento, yo voy a acompañar y a levantar la mano más allá de la bandera política que sea el otro proyecto. Eso por un lado. Y si nuestro intendente llega a ser también de otro sector político y el proyecto es lindo y es rico para nuestro departamento, por supuesto que vamos a acompañar. Yo por lo menos voy a acompañar. Bien. Por lo tanto, no sería, vamos a imaginar entonces ese escenario, un intendente de otro espacio, no sería oposición a que todo está mal. No, no apoya, por favor, no acompaña. Sergio, si estamos pidiendo ir de la mano y acompañar a cualquier sector político, si la idea es que crezcamos juntos, no que ir a hacer la contra, o sea, no, en mí por lo menos no está, o sea, yo quiero que esto crezca, yo quiero que el turista venga y se vaya maravillado, o sea, alguien la tiene que pegar con turismo. Bien, bien. Alguna vez hay que dar el paso, el primer paso, como dije yo, ¿no? Y yo voy a seguir en esa línea. Alguna vez alguien tiene que animarse a dar el primer paso. Patricia, ¿qué opinión le merece esto de que hay variedad en Consejo Deliberante? Hay 5 listas, hay 5 propuestas, hay una amplia gama como para que la gente pueda elegir. ¿Qué significa eso? Sí, eso significa de que todo el mundo se está animando y ahí también habla de que la gente está un poquito cansada, porque si no, no habría tanta lista. O sea, está bueno que la gente se anime y yo los invito a que se animen y también los invito a que voten con la ilusión de que este departamento cambie. No que voten porque la noche antes vinieron y me pusieron plata en el bolsillo, porque eso es lo que está sucediendo siempre, Sergio. Y por eso estamos estancados, por eso estamos en el mismo lugar y los privados queremos remar y remar de dulce de leche y cada vez vamos para atrás. En lugar de remar para adelante, vamos para atrás. ¿Por qué? Porque en el momento de las elecciones, se vota presionado. Es más, hay gente que por ahí no se quiere juntar con nosotros porque somos de Cambiemos. Nos pasó los otros días que anduvimos con Galván caminando por el centro, visitando a los vecinos, porque ni siquiera estábamos
presionando a nadie ni obligando, porque es nuestro estilo, no es ese, no es nuestro estilo de presionar o obligar o amenazar. Y yo subo el flyer que hizo Galván, lo subo y a los 2 minutos me cae un mensaje: por favor, sacame de ese flyer que me están diciendo que me van a sacar el plan. O sea, a ese nivel, Sergio. O sea, ni siquiera podemos hacer una caminata en el centro, en los estanques, 2 cuadras caminamos, ¿eh? Entonces eso ya se tiene que terminar. Y me encanta que la gente se anime, y ojalá hubiese habido 10 listas, o sea, no solamente 5, 10 listas, que todo el mundo quiera hacer, que todo el mundo se anime. Yo las invito a las mujeres y a los hombres que se animen, que salgan del estado de confort, que salgan desde la casa, porque desde la casa podemos criticar y podemos siempre ver lo malo que se está haciendo. Pero si no accionamos, si no nos ponemos y si no nos presentamos como candidatos, nunca vamos a llegar a cambiar nada. Patricia, finalmente quiero dejarle la posibilidad a usted, con cámara, con micrófono, esto es Radio Velasco, esto es Velasco TV, para que usted le diga a la gente, porque de eso también se trata, por qué la opción, la mejor opción en este caso se llama Juntos por el Cambio, por qué la gente debería votar su lista. Bueno, primero gracias por el espacio. Y sí, déjame decirle a la gente que nuestra lista es bastante prometedora, que nuestra lista es de gente seria, de gente que venimos trabajando hace mucho tiempo y que nunca tuvimos miedo a las amenazas ni a los que sí las hemos sufrido. Que nunca tuvimos miedo, que hay que salir de ese miedo para que realmente podamos todos disfrutar de este departamento maravilloso que tenemos. Somos una muy buena opción. O sea, la gente me conoce hace 20 años, conoce a Marcelo, conoce a Cacho, conoce al chico Cabrera de Pinchas. Entonces, la gente sabe que somos gente seria. Acá nosotros no somos cualquier cosa, Sergio. Somos un grupo de gente que venimos trabajando hace muchos años para dar lo mejor y para que el departamento realmente se hagan cosas. Me faltó hablar de caminos y me faltó hablar de un montón de cosas que están sin hacer. O sea, tenemos un montón de cosas para presentar y para hacer. Proyectos van a ser los que van a sobrar. Propuestas también. El tema va a ser a ver si alguien nos acompaña. Esa es la idea. Bien, perfecto. Patricia, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, por expresarse, por hacer conocer un poco más de lo que piensa hacer en caso de llegar a esa banca del Consejo Deliberante. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y bueno, ya saben, nosotros somos buena gente y vamos a hacer lo mejor para que esto realmente salga adelante. Así, de esta manera, en Enfoque Electoral pasó una de las voces protagonistas de esta contienda electoral rumbo al 7 de mayo, se trata de Patricia Olivera, reitero que ocupa el segundo lugar en la lista de concejales de Juntos por el Cambio, cuyo candidato a intendente es Juan Carlos Salón. Gracias a todos por compartir nuestro espacio a través de Velasco TV y Radio Velasco. Será hasta la próxima. Dios mediante.